El viernes pasado, un entrenador de fútbol en Garland fue sentenciado a 15 años de prisión, esto bajo cargos de haber asaltado sexualmente a un menor de edad. Y esta mañana se confirmó que otro entrenador en la misma ciudad fue arrestado bajo los mismos cargos. Las autoridades continúan investigando. Gabriel Torres nos tiene el reporte. Gabriel, ¿cuáles son los detalles, lo más reciente que se tiene sobre este arresto? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Bueno, pues como Norma lo decía, esta investigación aún continúa. Hace unos minutos, el Departamento de Policía de aquí de Dallas organizó una conferencia de prensa de último minuto para confirmar de nuevo los detalles del entrenador. Se trata de Rolando Ramos, de 47 años de edad. Él es el tercer entrenador de Garland detenido por asalto sexual contra varios menores. Veamos lo que las autoridades dijeron hace tan solo unos minutos. Arrest stems from an investigation that was begun after receiving allegations from three different players who were coached by arrestee Ramos in the past. These crimes occurred from 2006 through 2012. De acuerdo al reporte oficial, Rolando Ramos se desempeñaba como entrenador de la Asociación Independiente de Fútbol en Garland. El arresto se produjo luego de que tres jugadores presentaran una denuncia. Al parecer, entre el 2006 y el 2012, los menores fueron presuntamente asaltados sexualmente por Ramos. Los tres menores en ese momento tenían 14 años. Por nuestra parte, acudimos al edificio de la Asociación CD Independiente de Fútbol en Garland, pero las oficinas se encontraban cerradas. Tampoco contestaron a nuestras llamadas telefónicas. Aproximadamente a las 2 de la tarde enviaron un comunicado a nuestra cadena hermana NBC diciendo que Ramos no pertenecía a ese club en el 2006 y 2010 y reiteraron no tener nada que ver con lo sucedido. En estos momentos la policía de Dallas es la encargada de las investigaciones a pesar de que los hechos presuntamente ocurrieron en Garland. En estos momentos, además, en la conferencia de prensa, las autoridades piden a la comunidad, si usted tiene cualquier información acerca de este entrenador u otras víctimas, se comunique con ellos de inmediato. Este entrenador Ramos fue detenido esta mañana a las 9 y enfrenta una fianza de $50,000. Es todo lo que tengo en vivo desde Dallas. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Gabriel.